Thank you.
Señor,
que son sin fin nuestras maldades. Mas si culpa no hubiese, ¿a dónde mostrarías tus piedades? ¿En quién relucirían tus bondades? Las cuales porque el hombre las entienda, no tome a despecho que te ofenda.
para dejar. Por eso defenderte, tú me mueves, Señor. Muéveme, ve tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque viera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Esperara lo mismo que te quiero, te quisiera.
que mi amistad procura. Si a mi puerta, cubierto de rocío, pasar la noche del infierno oscura. Y de mi gratitud el día frío, si con la llaga de tu plantadura, Señor, 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 mi Señor. Soberana, mañana la abriremos respondida, mañana la abriremos respondida, hará lo mismo responde mañana, Señor. Oh.
La iglesia se ilumina cuando tú entras y se llena de flores donde te sientas. En La Habana hice una muerte. La Puebla me sentenció. La Habana.
premio. Padre mío, iglesia, hasta en la iglesia, hasta en la iglesia se sufre. Hasta en la iglesia se sufre los engaños. Padre mío, Padre mío, Jesús, no le queda este cuerpo mío nada que el hueso. Por contento no le quedaban, que no le queda no le quedaba por contento. Yo me metí en San Pablo, las patillitas de la muerte se me arrobearon, me
Dulce María, dime hoy, ¿verdad que te encontraste cuando bajaba la colina oscura y retumbaba la tarde? Te deben servir bien y madre de Dios, que siempre ruega por no y tú no haces vivir. Vida mía, vida mía, vida mía, que reinas con el rey de este reino celestial, a cumbre de nuestra ley. Duélete bien de mí, nuestro dolor, que en este mundo pecado no puede vivir sin ti. Vida mía, vida mía, vida mía, ¿a quién debo de llamar vida mía? Reinas con el rey de este reino celestial, tu lumbre de nuestra ley. Dulce María, dime, ¿verdad que te encontraste cuando bajaba la colina oscura y retumbaba la tarde? Con la madre de Judas, que también es muerto,
Thank you.
encima de la corriente. Y en Babilonia se hallaba y allí me senté llorando. Allí la tierra regaba y acordándome de ti, oh Sion, a quien amaba. Acercándonos hacia el final de este concierto,
que aprovechamos para dar las gracias por hacernos el gran honor de invitarnos a esta inauguración. Me permiten las autoridades, el señor arzobispo y los señores, las autoridades políticas y culturales, que le haya dedicado y que esté dedicado este concierto a la memoria de un gran músico árabe que es recientemente desfallecido, desaparecido, y que es tío del de, director de la orquesta de Tetuán, Adesarachi Gara, persona que me unió a él una gran amistad y bastantes trabajos. Y aprovecho para invitar a nuestro amigo Yalal a estar aquí en un recuerdo de las culturas que han atravesado, han vivido, han sentido, han sufrido, han llorado y han reído en esta ciudad. Muchas gracias y continuamos hacia el final.
alba. Cuando saldré al alba, galana, resplandecer de tercer día, y en los amadores aumenta la alegría y alegría, no alegría galana, y en los amadores aumenta la alegría. No he dicho el nombre del otro violín. El otro es un violín árabe y otro gitano, Bernardo Parrilla, de Jerez de la Frontera, que han salido los dos a integrarse, a enriquecer este concierto al final. Y claro, decía el nombre de uno, pero ahora ya me obliga naturalmente a cumplir con el resto de los compañeros, que sin ellos sería imposible la orquestación y el enriquecimiento y la expresión de este concierto. Empiezo por aquí, el de la Barba, que ha venido de Barcelona hace un cuarto de hora antes de empezar el concierto, pero ha tocado muy bien. José Antonio Valicia. José Luis Vargas, que estuvo 3 meses aquí en Toledo con un hermano, mucho tiempo también, y amante de la ciudad,
permítanme ustedes, Ramón Porrines, los compañeros Antonio Carbonet, Gavarre, Pepe Luis, estas presentaciones son siempre incómodas, pero es injusto no mencionar a los compañeros que nos han hecho convivir este rato que llega ya al final. Antonio, Fernando y José, y el señor director, don José Luis Osejo, ¿no?, de Laredo, de Santander. Y terminamos con este tema, con unos fandangos. Vamos a ver, vámonos. La presentación es... Ah, bueno, pero me parece que me he olvidado de los dos guitarristas, perdón ustedes, ¿eh? Es que con tanta autoridad, perdón ustedes, ¿no? Es nada menos que Parrilla de Jerez, Manuel Parrilla, Montoyita. Disculpen, pero es que la verdad, yo no debería hablar. Y lo sé, muchas gracias, perdón ustedes. Carlos Ibáñez, de tu trabajo. Queda rima por ahí. Ventanilla. Cuando me dio la una, no me quisiste abrir. Corazón de piedra dura, corazón de piedra dura. Ah.
Vamos a hacer un martinete, Madre, Iglesia Santa y árbol del paraíso. Dentro estaba yo,
te reveles serrana y aunque... Dum, dum, dum.